Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal, El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio, tu canal. El día de hoy vamos a realizar unas deliciosas banderillas. ¡Oila! Es que estoy en vivo, agarren la onda. Esas deliciosas banderillas esponjositas, muy sencillas, económicas, rendidoras y principalmente vamos a estar echando mano de todo lo que tenemos a la despensa, acuérdense, para no estar saliendo y principalmente también para no salirnos de nuestro presupuesto. ¿Quieres saber cómo las vamos a realizar? Te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son 2 tazas de harina para hot cakes, 2 huevos, sal, pimienta y 600 mililitros de agua mineral. Este es el ingrediente especial o es el más importante, ¿ok? Vamos a utilizar queso. Este queso yo ya lo tuve en congelación aproximadamente 1 hora y media, salchichas y para acompañar catsup, mayonesa, mostaza, salsa picante, completamente opcional, palitos de banderilla y obviamente aceite para freír. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación. Casi siempre de esta receta me piden así como que dé los ingredientes bien, bien exactos, pero esta receta es mucho de observar y que te fijes cómo debe de quedar tu masa, porque yo te estoy pidiendo 600 mililitros de agua mineral, más no quiere decir que vamos a utilizar completamente los 600 mililitros, como podemos utilizar la mitad, como un poquito más, como un poquito menos. Todo depende también del tamaño en que hayan salido tus huevos. Ahora, otra. No van a saber a harina de hot cakes, la verdad quedan con muy buen sabor, no tengas miedo, no pasa nada. Entonces, aquí donde está mi harina, voy a poner pimienta. Vamos a poner sal. Yo le pongo más o menos 2 pellizquitos. Huevo. Miren, por ejemplo, estos huevos vienen de bastante buen tamaño. Entonces, a lo mejor no voy a ocupar tanta agua mineral ahora. Voy a poner primero media taza, ¿ok? Se las voy a tratar de medir lo más posible para que ustedes tengan una referencia. Obviamente yo en mi estufa ya tengo calentando mi aceite. ¡Ay! ¿Qué hicieron de comer? Vayan contándome mientras. Voy a poner otra taza de agua mineral. Saludos a la gente que nos está acompañando ahorita a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que nos vamos a estar viendo un poquito más seguido así con recetas sencillitas a la hora de la comida. Pues para hacernos compañía, ¿verdad? Y para poder echar chisme. Hoy somos bien poquitos, miren. Aquí todavía le falta un poquito más. Voy a poner media taza más. Fíjense muy bien cómo debe de quedar la consistencia de la masa. Lo puedes hacer con tu batidora o en la licuadora, claro que sí, también lo puedes hacer así. Miren, ahí está en su punto ya mi masa.
que si te llegas a pasar de líquido, pues agregas un poquito más de harina para hot cakes, no hay ningún problema, solamente que se te va a ir haciendo cada vez más y más cantidad de masa para banderilla, pero no pasa nada. Tiene que quedar más o menos espeso este asunto. Déjenme les enseño con una palita para que se den una idea. Miren. Esta, por ejemplo, está un poquito más líquida. Le voy a tener que poner un poco más de harina. Voy a ponerle un poquito más de harina, ¿ok? Porque me pasé de líquido. Es lo único que les va a pasar. Si se llegan a pasar de líquido, pónganle un poquito más de harina. Si les llega a quedar muy espeso, pónganle un poquito más de líquido. Pero lo principal es que se fijen cómo tiene que quedar. Es más o menos como si fuera lava la consistencia. Ay, puse la pimienta, voy a querer estornudar y... Ay. Sí. Déjenme lavar las manos. Vamos a lavarnos las manitas. La. 30 segundos. Lo siento, pero... son nuestros protocolos de... ¿Tiene? Pero fue la pimienta lo que me hizo estornudar. Miren, ahora sí ya quedó. Así nos tiene que quedar. Más o menos espesito el asunto, ¿ok? Vamos a preparar nuestras banderillas. Esta sí te recomiendo que la dejes reposar un ratitito nada más en el refri en lo que armas tus banderillas. La puedes refrigerar. Si queda sobrante, sí, sí la puedes refrigerar. Digo, es muy raro que te sobre porque no es por nada, pero quedan rete buenas. Pero sí, sí la puedes refrigerar. Miren, yo voy a hacer unas de queso. Y unas combinadas. De aquí voy a sacar las combinadas. Ay, Dios, condenada pimienta. Ay, cosa. Voy a sacar un pedacito de aquí. Estos también los pueden manejar como botana, como deditos de queso. Pero como aquí en la casa todo el mundo quiere con queso, pues va a tener que hacer combinadas. Para que nos alcance para todos. Entonces tenemos, por ejemplo, si es combinada. Salchicha. Es queso. Salchicha. Más queso. Ay. Vamos a hacer otra. Salchicha. Ah, no se pase, esa ya es por ahí donde mi suegra en el chat. Es que las banderillas de la Liber son las de la Liber. Quedan allá en Chihuahua, quedan. Son muy buenas, muy conocidas. Voy a echarle ganas, a ver si me queda. Este tipo de queso pueden poner chihuahua o pueden poner queso manchego. Cualquiera de las dos. Pero sí te recomiendo que lo metas al congelador un ratito. Waffles, ya tengo receta aquí en el canal. De waffles belgas. Y quedaron chidos. Juan. Está de grosero, Juan, ¿eh? Voy a hacer yo estas cuatro ahorita para
botanear nosotros. Estas yo las voy a acompañar ahorita con una ensaladita de pepino que ya tengo aquí en el canal. Más o menos se comen unas, de este tamañito, unas 3, 4 se comen cada quien y es más que suficiente ya para la cena. Un cerealito y listo. Porque eso de que estén comiendo todo el día está cañón. Vénganse. Bueno, los voy a poner aquí. Vénganse de este lado. Déjenme, voy por un platito. ¡Ay, sí! Déjenme, traigo un platito. Ya sé, muchacho. Dice Juan que debía de estar lista. ¡Ay! Está el papel. Ya mi aceite ya casi está, ¿eh? Le estoy dando chance también a mi papel. Y aquí voy a poner papel absorbente. Y me enganché. Aceite bien caliente. Sumergimos nuestra banderilla. Bien, tiene que cubrir bien la masita, la banderilla. Incluso si pueden acomodar su masa en un vasito, va a ser más fácil que la estén mojando, cubriendo, pues. Voy a tener que ayudarme de mis tenedorcitos. Ahora no saqué la freidora, ¿eh? Porque luego me piensan ustedes que es que no tengo freidora, no me van a quedar. Pero sí, sí queda. Y el aceite, obviamente, pues tiene que estar bien caliente. Yo usé aceite normal para freír. Pero ven que siempre le pongo yo un poquito de manteca vegetal para que me resista el calor y no se me queme tan rápido. Yo no les pongo harina. Me gustan más cómo quedan en la freidora, eso sí, quedan bien diferentes. Pero cuando no tenemos freidora, tenemos que darnos maña con lo que tenemos a la mano. Con la freidora, no hombre, quedan pero de revista. Aquí tengo otro video en el canal donde están hechas con la freidora para que vean cómo queda. Pero ahorita me acordé que muchas a veces no tienen un freidora y dije, no, vamos a hacerlo con lo que tenemos en la casa, y en la casa siempre tenemos un sartén. No, no me le pueden cambiar el agua mineral. De hecho, el agua mineral es lo que ayuda a que queden esponjosas. Se doren un poquito más. Sí. Yo no le pongo más harina porque a mí así me ha funcionado, chicas. Si ustedes quieren ponerle más, quieren ponerle harina a la banderilla, póngansela, pero yo las hago así y la verdad así me queda. Estos huequitos se ven porque lo estoy haciendo por partes. No tengo una fritura tan profunda como si fuera en la freidora. O sea, les digo, chéquense el video donde las hago con freidora y así como entran, ¡pum!, salen y quedan muy bonitas las banderillas.
pero es con la freidora. Por eso les dije, oh, no, la voy a hacer con el sartén porque a veces no tienen freidora y piensan que no les quedan. Más, que queden más doraditas. Yo por cada 500 mililitros de aceite le pongo 250 gramos de manteca vegetal y me queda un aceite para freidora. Por ejemplo, este aceite, cuando lo hago así para freidora con la manteca vegetal, no guarda olor, no guarda sabor y lo puedo seguir usando para otras frituras. Para chiles rellenos, para tortas de carne, nada más queda muy bien este aceite y no se quema. Miren, aunque no tenemos freidora, nos quedan más chulas con la freidora, pero vamos a hacer, ya saben que me gusta mucho hacer las cosas con lo que tenemos todas en la casa, no batallen. En este caso yo usé queso manchego, pero si tienes tipo chihuahua puedes usarlo. Nada más, el secretito, como quien dice, es métalo al congelador. Ese es el chiste del queso, para que no se nos derrita. Nos aguante más. Déjenme, traigo un platito. Nada más acuesta. Y dejo esto ahorita para hacer de comer. Para nosotros. A ver, vamos a poner esto acá. Miren, rápido tenemos nuestras banderillas. En sartén, sin freidora. Me quedan más doraditas. Antes de este lado. Vamos a preparar nuestra banderilla. Ya lo que le quieran poner ustedes es a su gusto. A mí me gustan así, pero por ejemplo a las niñas, principalmente a Lucy, Emmy y a Juan, como que la mostaza no es de su agrado. A mí me gusta mucho, pero pues a ellos no, entonces... Pues que no le pongan. Mayonesa. Ketchup. Esa es de las cosas que se acaban más rápido en la despensa, la ketchup. A mí sí me gusta la mostaza. Yo no sé. Y obviamente vamos a ponerle. Salsita. Bien. Bien. Espojodas. Espérenme, otra ya. Quesito. Oh,
esponjositas. Una ya. Bueno, una ya. Ay, el quesito. ¡Delicia! Están buenísimas. Respecto a que si pueden sustituir el aceite por pura manteca vegetal, sí, sí lo pueden sustituir, sin embargo, no es muy sano que digamos, pero sí lo puedes sustituir. El chiste de ese aceite es que no te sepa a grasa, que no te sepa a manteca. De repente vamos a lugares donde las papas o las banderillas, dices, ay, sabe mucho a grasa. Es precisamente por eso. Por eso es que yo siempre preparo mi aceite para freidora, que es 500 mililitros de aceite vegetal y 250 gramos de manteca vegetal. Y ese aceite, por ejemplo, me sirve para varias veces. Ayer, por ejemplo, que hice el arroz, es que me lastima mucho el ruido. Ayer, por ejemplo, que hicimos el helado frito, ahí me quedó aceite. Entonces dije, chin, ¿en qué lo voy a ocupar si ahorita no puedo despreciar? Banderillas. Me va a quedar todavía ese aceite. Tengo un postre que va frito, lo voy a utilizar. Mañana vamos a comer, todavía no sé qué vamos a comer, pero yo creo que voy a tener que hacer unas flautitas o algo, unas flautitas de atún. Y ese mismo lo puedo seguir utilizando. La desventaja de el usarlo así es que no guarda olor y no guarda sabor y no se quema. Por eso es que lo preparo así. Respecto a las banderillas, si tienes tu freidora, te van a quedar súper bonitas. Te van a quedar hermosas esas banderillas bien de revista. Yo ahora no saqué la freidora. Quise hacerlas en sartén porque muchas mamitas que están trabajando, ahorita con lo de la cuarentena y todo esto, sinceramente no están metidas en la cocina, entonces no tienen una freidora a lo mejor, pero si tenemos un sartencito hondo, ahí podemos hacer nuestras banderillas. Por eso fue que lo hice yo en esta ocasión de este modo, pero hay otro video igual de banderillas, que ese es con la freidora y es exactamente la misma receta, y van a ver cómo se hacen tanto en freidora como en su sartencito. Pásame los saludos. Ay, lo que sí es que quedaron muy buenas. Bueno, otro ya, ¿eh? Otro ya. Esa fue una manita güera. Manita, ¿cómo quedó? Esa es la manita güera. ¿Está bueno? Saludos para Adriana Navarro de Tlaxcala, Silvia Marcela Barberis de Argentina, María Silva, Mari González de Guanajuato, Claudia Yáñez y su hija Leila, Yolanda La Madrid y a sus hijas Luz y Jimena, Ángel Garduño y para su hijo Mateo, Andrómeda Vázquez, Eduardo Lalilux, Renata Arteaga y para su mami Natalia y su hermana Arioni, para ZL Omara Villagrán, Maru Lara de Texcoco, Cristalín Liu, Fernanda Arbizu y Nachito, Gisela Aguilar de Chiapas, Vicky Díaz y sus hijas, y sus hijos Jair y Carlos Morales, Susana Marcelino, Alicia Pérez, Cecilia Rodríguez de Jalisco, Karina Casarmiento y para su bebé y su esposo y para María Elena García. A todas ustedes muchísimas gracias. Saludos para Andy, Melody, Leslie y para Elías también. Gracias por acompañarnos, de verdad muchísimas gracias. Yo hoy voy a tener de postre, déjenles enseño. Ay, aquí no tengo cucharas. Ya los. Bueno. Miren, preparé estas chamoyadas de mango. Hijo.
esto le falta más chamoy y le falta más chili. Dígale a Juanito que se apure para que se los edite. Ya lo tengo grabado. Este va a ser mi postre del día de hoy. Saludos para la gente de Argentina, Eduardo de Argentina, muchos saludos. Y volvemos a las recomendaciones. Acuérdense tomar medidas de higiene necesarias, extremen su higiene, su gelecito antibacterial. Ya tienen también aquí en el canal cómo fabricar su propio gel para que no tengan que salir o para que lo puedan hacer en casa. ¿Cómo se dice? Es época de contingencia, acuérdense, no son vacaciones, vamos a quedarnos en casita. Y díganle a Juanito que se apure con la edición de este porque son chamoyadas de mango. Van a estar muy buenas, están muy buenas, de hecho ahorita me estoy comiendo una, están muy buenas. Y nos vemos en la nochecita con transmisión en vivo. La mezcla en refrigeración de las banderillas. La meten en un topercito y más o menos te dura de 2 a 3 días. Yo sinceramente ahorita que hay que cuidar, extremar cuidados y extremar medidas, háganlas para consumo al momento. No me vayan almacenando nada en el refri en cuestión de esas porque interviene el huevo, ¿sale? Saludos para Mireya, Melanie y Miguelito. Ay, vi hoy a Melanie haciendo huevitos, la vi muy atenta, la vi en el Face de su mamá para que vean que sí, en todo me fijo. Besos, Melanie. En cuanto al aceite, dejo que se vaya perdiendo el calor, que se vaya enfriando y obviamente se van a quedar restos. Esos restos se van a ir hasta el fondo. Yo me espero hasta que estén bien en el fondo. Ya que están bien en el fondo, los paso por un coladorcito y lo guardo siempre en uno de los mismos botes del aceite. Ahí mismo lo guardo. Obviamente se va a poner como medio cuajadito blanco por la manteca vegetal, no te asustes, es normal, pero lo importante es quitarle esos residuos que están en el fondo para poderlo volver a utilizar la próxima vez que vayas a freír. Yo normalmente ese aceite ya cuando está así en su botecito lo llevo al refri, por si sí o por si no, yo lo meto en el refri y ya para cuando lo voy a utilizar lo pongo, lo vacío y ya con el calor vuelve otra vez a funcionar perfectamente, es así como lo trabajo yo. ¿Lo de qué? Lorena Salazar de Chihuahua, te mando muchos saludos. Ahora sí, me despido de ustedes, les recuerdo rápido mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz al Rincón de Sarita, que es nuestra fanpage. El grupo de repostería es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo. Y el de cocina es Cocinando con Poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram nos vas a encontrar como el Rincón de Sarita 84 y en Twitter como @rincondesarita. Tú ya sabes que tenemos una cita de lunes a viernes de 3:15 a 3:30 de la tarde, hora México Centro, en esta tu sección de cocina. Y en las noches de lunes a viernes de 9:15 a 9:30 de la noche, hora México Centro, en tu sección de repostería. En una, en otra o en las dos secciones, para nosotros siempre es un placer saber que nos estás acompañando y regalando ese ratito de tu tiempo. Yo me despido de ti y te recuerdo que aquí, en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. Beso tronado en sus cachetitos en 3, 2, 1. Adiós, buen provecho.